Gracias a muchos diálogos en el juego God of War del 2018, podemos deducir que existe una línea de tiempo diferente a la cual nosotros jugamos. En concreto, deducimos esto debido a la presencia de la serpiente del mundo que se dice viene del futuro. En un video anterior mencioné algunas teorías acerca de la presencia de Loki del futuro en el presente, y algo que mencioné brevemente es que Loki del futuro puede ser muy diferente a Atreus, Loki, del presente y que es el que nosotros conocemos. En este video me explayaré un poco más acerca de esta mención. Sin más que agregar, yo soy Carlos y sé bienvenido a Jormungamer 21. Bien, primero entremos un poquito en contexto. Mimir y Freya mencionan que la serpiente del mundo vino del futuro. Es un hecho que ya todos conocemos. Algo importante también a tener en cuenta es que Loki de la mitología nórdica tuvo tres hijos: Fenrir, Jormungand y Hela. Y algo más a tener en cuenta es que en el juego, Baldur murió años antes de lo que se había predicho, es decir, que el Ragnarok se ha adelantado. Ahora juntemos estos datos y hablaré de lo que posiblemente fue la línea de tiempo original, entre comillas, refiriéndome a la línea del tiempo de donde viene la serpiente del mundo. Antes que nada, quiero recalcar que esta solo es una teoría, no hay nada dicho aún. Es más, lo que te puedo mencionar puede que tenga muchos huecos argumentales y te invito a ti a poder intentar rellenar lo que quede en duda en los comentarios. Bien. De acuerdo con lo que te mencioné, Baldur en la línea del tiempo en la que jugamos muere 100 años antes de lo planeado, por así decirlo. Por ende, podemos deducir que el Loki del futuro sí logró vivir esta cantidad de tiempo, es decir, que pudo llegar al Ragnarok ya siendo demasiado adulto. En cambio, Atreus del presente va a llegar al Ragnarok técnicamente siendo un niño aún. Me explico, en un video anterior mencioné que es muy posible que en el juego que viene no se vea necesariamente el Ragnarok, sino que veremos el Fimbulvetr, que es un invierno que dura 3 años y tras la finalización de este periodo empieza el Ragnarok. Por ende, el Atreus que conocemos solo vivirá esos 3 años antes de la llegada del Ragnarok y sería algo complicado que tenga a sus hijos en este periodo. En cambio, Loki del futuro en aquellos 100 años ya habría podido tener a sus hijos y hacer muchas cosas más. Entonces, para no perdernos, podemos ir sacando algunas diferencias entre Atreus del presente y Loki del futuro. Como primera diferencia tenemos que Loki del futuro ya tendría una edad bastante considerable en el momento de la llegada del Ragnarok. Punto número 2. Al haber vivido más tiempo hasta el Ragnarok, Loki del futuro pudo perfectamente tener a sus 3 hijos, lo cual es un hecho. Punto número 3. Loki del futuro sería como el Loki de la mitología nórdica, malvado y ruin. En cambio, Atreus del presente, el que conocemos, sería muy diferente al Loki del futuro. Ahora hablemos netamente de las líneas de tiempo. Recordemos que la serpiente del mundo ya está en la línea del tiempo en la que jugamos, y logra colocar su veneno en el hacha Leviatán. Y por si no lo recuerdas, aquel veneno es el que mata al dios Thor en la mitología nórdica. En el futuro, la serpiente del mundo, por obvias razones, no aparecería como lo vimos nosotros. Por ende, podemos deducir que esta imagen donde aparentemente se observa la muerte de Kratos, en un video anterior mencioné algunos puntos por los cuales creo que este personaje no puede ser Kratos, puede estar mostrándonos al futuro. En mi video mencionado me explayé un poco más en este tema. Para resumirlo, Kratos puede morir en el futuro por mano de Thor, debido a que el hacha Leviatán no tendría el veneno de la serpiente y Kratos estaría en cierta desventaja. Luego de esto, Loki del futuro pudo continuar con su vida, entre comillas, de acuerdo con la mitología nórdica. Ya logrando en todo ese tiempo tener a sus hijos, provocando de cierta manera el Ragnarok y más cosas. Y posiblemente sin ayuda y guía de su padre, Kratos, Loki pudo ir por un camino oscuro y ser el que se representa en la mitología nórdica, es decir, que sería el Loki malvado. Pero, ¿por qué digo que Loki del futuro sí vivió esos 100 años que supuestamente faltaban para la muerte de Baldur? En primer lugar, lo digo por la presencia de la serpiente,
Como te dije, en la línea de tiempo en la que jugamos, Atreus llegará al Ragnarok prácticamente siendo un niño, y no lograría tener hijos en ese pequeño lapso. En cambio, para que sea posible, el Loki del futuro tiene que ser necesariamente un adulto para que haya tenido sus hijos, en especial a Jormungand, que fue el que viajó al pasado. Entonces, ahora podemos concluir que Loki del futuro ya tendría una edad bastante considerable en el momento de la llegada del Ragnarok. Al haber vivido más tiempo hasta el Ragnarok, Loki del futuro pudo perfectamente tener a sus tres hijos, lo cual es un hecho, sobre todo por la presencia de Jormungand. Loki del futuro sería como el Loki de la mitología nórdica, malvado y ruin. En cambio, Atreus del presente, el que conocemos, sería muy diferente al Loki del futuro. Kratos pudo morir en el futuro a manos de Thor, debido a la ausencia del veneno de la serpiente del mundo en el hacha Leviatán. Hay muchas más cosas que aún faltan explicar de estas teorías, que siento que pueden requerir su propio video. En fin, esto es todo lo que te puedo decir por este video. Si deseas ver más contenido mío, te invito a suscribirte a este bonito canal, dejar tu poderosísimo like espartano si el video te gustó, y te invito también a checarte los demás videos del canal que creo si te pueden llegar a agradar. En fin, nos vemos en el siguiente video con más contenido de nuestros amados videojuegos. ¡Adiós! We'll be right back.